Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. En esta ocasión vamos a hablar del curso de mantenimiento a tarjetas para equipo eléctrico. Mi nombre es Juan Carlos y soy instructor del taller de electrónica en la Escuela de Artes y Oficios de Sinacantepec. Vamos a dar inicio. El objetivo de nuestro curso es que ustedes al término del curso sean capaces de realizar un mantenimiento tanto preventivo como correctivo de un equipo eléctrico. ¿Y a qué le llamamos equipo eléctrico? A los electrodomésticos, como son las planchas para ropa, tanto de mesa como verticales, a las licuadoras, tostadores, sandwicheras, calefactores de ambiente, hornos de todos los tipos de hornos que usen electricidad. Y también herramienta, por ejemplo, las herramientas que utilizan las estilistas, como son las secadoras para cabello, las planchas para cabello, probablemente alguna cortadora de cabello también entra en ese grupo. Pero también otro tipo de herramientas eléctricas, como pueden ser los taladros, las pulidoras, sierras, etcétera. A eso nos vamos a referir con equipo eléctrico. El contenido temático lo vamos a ir desglosando, voy a ir explicando qué se va a ver en cada unidad de aprendizaje y vamos a iniciar con el encuadre. Esta es la primera sesión de nuestro curso y es donde yo les doy todos los pormenores de nuestro curso, el desarrollo, la duración, en nuestra institución, cuál es nuestra visión, la misión y posterior a eso. Ya damos inicio de lleno con la unidad de aprendizaje número 1, que es normas de seguridad e higiene. Aquí vamos a ver tres temas, que es seguridad, higiene e imagen, además de concientizarlos de la importancia que tienen estos tres temas en cualquier ámbito, en cualquier actividad que ustedes vayan a desarrollar. Continuamos con la unidad de aprendizaje número 2, que es materiales y herramienta. Aquí vamos a ver tres temas. Herramienta manual, vamos a ver cuáles son, cómo se utilizan, cuáles son sus partes, así como de la herramienta eléctrica, cuáles son sus especificaciones técnicas y del equipo que vamos a utilizar. Cuando hablamos de equipo, hablamos de instrumentos de medición, que más adelante vamos a hablar de ello, y de algún otro equipo que se requiere para dar el mantenimiento a estas tarjetas. En la unidad número 3 vemos las magnitudes eléctricas y aquí vamos a entender cuál es la diferencia entre la resistencia eléctrica, tensión eléctrica, intensidad de corriente y potencia eléctrica. Continuando con la unidad de aprendizaje número 4, vamos a analizar los elementos de un circuito eléctrico, como son la fuente de alimentación, el sistema de control, sistema de protección, resistencia de carga y los conductores. Cualquier circuito eléctrico va a contar o debe contar con estos 5 elementos y vamos a analizarlos durante el curso uno a uno para que podamos entender el funcionamiento de un circuito y cuáles pueden ser sus problemas y poder realizar tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, que al final pues va a ser un circuito que integra un equipo eléctrico de los cuales ya mencionamos. Continuamos con la unidad número 5 y aquí esta unidad número 5 corresponde a instrumentos de medición y probadores. Aquí vamos a ver tres temas, que es el multímetro digital, que es un instrumento de medición, un probador universal y un identificador de componentes. Estos son los equipos que nosotros vamos a utilizar para el diagnóstico, para la comprobación de los elementos que integran una tarjeta electrónica. Y a su vez, en la unidad número 6, vamos a ver los componentes que integran una tarjeta, como lo son los resistores, capacitores, inductores, semiconductores, conductores, fusibles y conectores.
Uno a uno vamos a ir identificando y tenemos que contestar ciertas incógnitas, por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se aplica? Esto es lo que tenemos que contestar, estas incógnitas, para que nosotros podamos entender y que no nos represente ningún problema un dispositivo que encontremos en una tarjeta. Y que a su vez nos va a permitir realizar la identificación del problema y su posterior reemplazo. Seguimos con la unidad número 7, que es la información técnica. Y en esta información técnica vamos a ver dos temas, que son las hojas de datos y los diagramas. Las hojas de datos son de los semiconductores. Hay dispositivos, y ya en la unidad número 6 los mencionamos. Hay dispositivos que son semiconductores que tenemos que verificar sus especificaciones técnicas para determinar un probable o posible reemplazo en caso de que no existiera el dispositivo original. O si nosotros tenemos duda en cuanto a identificación de terminales, tenemos que consultar estas hojas de datos porque tenemos que hacer un trabajo de manera segura. Posterior a eso, ya vemos el conjunto de dispositivos conectados entre sí por medio de unos diagramas, que obviamente estos diagramas van a representar unos circuitos que integran esos equipos eléctricos. Continuando con la unidad de aprendizaje número 8, es el mantenimiento preventivo y correctivo. En esta unidad es donde ya ponemos en práctica lo aprendido en las otras 7 unidades anteriores. Es decir, que aquí es donde ya vamos a estar realizando una práctica de reparación, una práctica de diagnóstico. Vamos a identificar componentes que tiene una tarjeta, funcionamiento de una tarjeta en su conjunto. Vamos a poder diagnosticar el problema que pudiera tener una tarjeta electrónica y a su vez reemplazar el dispositivo dañado. Todo bajo diferentes técnicas de servicio que vamos a ir desarrollando durante el curso. Posterior a eso, ok, yo ya sé prácticamente desde cero, porque iniciamos desde cero, no necesitan conocimientos previos para tomar este curso, y entonces desde cero hasta que ya aprendemos a reparar. Bueno, ¿ahora qué hago con eso? Bueno, vamos a entrar a la unidad número 9, que es emprender. Ahí entonces yo necesito vender el conocimiento que yo ya adquirí durante el curso y que eso me permita obtener ingresos que me permitan satisfacer mis necesidades. Entonces, para eso vamos a ver la unidad número 9, que es emprender. Y de ahí lo primero que vamos a ver o vamos a aprender a diseñar una empresa. Obviamente va a ser una microempresa, o sea, el título del tema es diseño de empresa, pero nosotros vamos a ser muy realistas, vamos a ser muy objetivos y este tema lo vamos a ver en una microempresa. Después de ese tema, vamos a ver la parte de la administración. ¿Cómo voy a administrar todos esos recursos? Recursos humanos, recursos físicos, recursos materiales y recursos económicos. ¿Cómo lo voy a administrar para que mi negocio pues vaya creciendo de manera paulatina y que no a los 3, 6 meses pues me declare en bancarrota porque pues no hubo ganancias? Sí hay ganancias porque pues es un negocio, pero la administración es muy importante. Si llegan a tener, voy a hacer una pausa aquí, si llegan a tener alguna pregunta, váyanla apuntando ahí en el chat, estamos transmitiendo vía Zoom, pero también lo estamos haciendo vía Facebook. Los que estén en Zoom, bueno, pues podemos ir a interactuar, soliciten la participación y los que estén en Facebook pueden ir anotando ahí en el chat sus preguntas, con gusto las vamos a responder. Continuando con la unidad de aprendizaje número 10, que es costos y presupuestos, ok, yo ya sé arreglar, ya sé dar el mantenimiento. Ya diseñé mi empresa, ya sé cómo se va a administrar, pero ¿cuánto voy a cobrar?
Si yo llego a reparar una tarjeta electrónica de algún equipo eléctrico, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿En qué me voy a basar para poder realizar una cotización? Justamente esto lo vamos a ver en este tema, que es ética y valores en la prestación de servicio y en las cotizaciones. Y con este tema vamos a cerrar nuestro curso. Tratamos de que nuestro curso tenga un desarrollo de formación integral, no nada más que se les muestre o se les comparta información técnica, sino una formación integral. Recordemos que nosotros somos un centro de capacitación para el trabajo. Bien, antes de continuar, voy a contestar algunas preguntas. Dice, saludos Evelyn, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sánchez Sánchez nos pregunta si puede ver a distancia el curso, por supuesto que sí. De manera oficial se está ofertando de manera presencial. Sin embargo, tenemos la oportunidad de desarrollar el curso de manera híbrida. Significa que vamos a realizar el curso de manera presencial y al mismo tiempo lo vamos a estar transmitiendo vía Zoom. De tal manera que los que no tengan la posibilidad de tomar el curso de manera presencial, lo pueden tomar a distancia sin ningún problema. Las clases se van a grabar y se van a alojar en un grupo de Facebook, obviamente va a ser un grupo privado, y ustedes pueden accesar a los videos de las clases ya posteriormente, ya cuando hayan liberado esa cuestión que no les había permitido conectarse a la clase. Por supuesto que sí, Sánchez Sánchez. Bien, vamos a continuar. Y el desarrollo del curso, ¿cómo va a ser? Vamos a implementar una técnica expositiva demostrativa. Esto significa que primero les voy a dar una explicación teórica y posterior a ella vamos a hacer una práctica demostrativa para complementar ahí la exposición. Cuando terminemos esto, ya van a realizar ustedes una práctica del tema expuesto. Y entonces aquí es donde van a surgir las dudas, es donde surgen las preguntas, es donde ya damos asesoría. Si ustedes lo están tomando de manera presencial, bueno, pues la asesoría se da ahí, en directo. Pero si ustedes están tomando el curso a distancia se les da la asesoría. La asesoría se les da de manera personalizada, no general, por estudio de casos. Luego, nuestro horario va a ser de 2 de la tarde a 5. Nuestra modalidad se llama escolarizado, es decir, que es de lunes a viernes. Y nuestro sistema, como ya lo comenté, va a ser híbrido. Va a ser presencial y en línea al mismo tiempo. La duración de nuestro curso es de 159 horas y vamos a dar inicio el 17 de febrero. Bien. Recuerden que si hay alguna pregunta, la pueden ir anotando en el chat y le damos respuesta. ¿Cuáles son los requisitos para que podamos participar en nuestro curso? Bien, si vas a tomar el curso en línea, necesitas tener un servicio de internet y un dispositivo que puede ser un teléfono celular, una tableta, una computadora de escritorio o una laptop. Si lo vas a tomar en presencial, bueno, no es necesario esto. La edad mínima es 15 años cumplidos y en formato PDF necesitas tu acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, comprobante de estudios, no importa que sea de la secundaria, de la prepa o de alguna licenciatura, incluso hasta de la primaria. Una identificación oficial con fotografía, que es la INE, todo esto en formato PDF. Si eres menor de edad, bueno, también deberás anexar la identificación, la INE, del padre o tutor.
Y los requisitos para los exalumnos, los que ya han estudiado con nosotros, bueno, solo va a ser su CURP, su comprobante de domicilio, y para ambos casos necesita su comprobante de pago. Bien, continuamos. Pregunta si tienen. Recordemos que podemos utilizar el chat para realizar las preguntas. No importa el tema que estemos exponiendo, ustedes realicen sus preguntas. Aquí les voy a presentar mis redes sociales a través de las cuales podemos hacer contacto. Puedo prestarles mayor información o puedo contestar algunas dudas o incluso les puedo apoyar en su proceso de inscripción sin ningún problema. También aquí les muestro las redes sociales de la EDAYO Zinacantepec, que es la Escuela de Artes y Oficios para la cual estamos sirviendo. Y aquí están ya nuestras líneas de contacto. Dejo un poquito la pantalla para que tomes una captura o para que le tomes una foto y puedas hacer contacto con nosotros. Bien, María Loza, muchas gracias por estarnos acompañando en esta transmisión. Nos pregunta que cuánto cuesta el curso. 190 pesos mexicanos es un pago único. No lo van a pagar a la semana, no lo van a pagar al mes, no lo van a pagar por 3 meses. Solo, bueno, sí, por 3 meses. El curso dura 3 meses y 190 pesos es lo único que pagan por todo el curso. ¿De acuerdo, María Loza? Bien, continuamos entonces. Y en la especialidad de electrónica tenemos varios cursos. El de mantenimiento a tarjetas para equipo eléctrico es el que estamos ofertando y promocionando en este momento, pero nuestra especialidad tiene más cursos. En el módulo de mantenimiento a tarjetas electrónicas tenemos el curso 1, que es mantenimiento a tarjetas para equipo electrónico. Se va a impartir de 8 a 11 y tiene un costo de 190 pesos. Recuerden que es un pago único. En el curso 2 está el de mantenimiento a tarjetas para equipo eléctrico, el que estamos exponiendo en este momento. Se va a impartir en un horario de 2 a 5. Y tiene un costo de 190 pesos. Es un pago único también. Tenemos el módulo de reparación de equipos de audio y video. El curso 1 es de reparación de equipos de audio y el curso número 2 es reparación de equipos de video. El módulo de audio automotriz consta de instalación de equipo de audio automotriz y reparación de autoestéreos. Y el módulo de sonorización profesional es el curso 1, que es instalación de equipo para sonorización profesional. Se va a impartir en un horario de 11 a 2 y su costo es de 190 pesos. Recuerden que son pagos únicos. Y el curso número 2 es el de reparación de amplificadores de audio para sonorización profesional. ¿Por qué tengo en rojo estos tres cursos? Porque son los cursos que vamos a dar inicio este próximo 17 de febrero. Si ustedes quieren inscribirse a cualquiera de estos tres cursos, bueno, pues tenemos pues ya muy poquitos días para poder realizar nuestra inscripción. Si ustedes se interesan por alguno de nuestros cursos, quieren participar, pueden hacer contacto conmigo directamente o a la EDAYO y tengan la plena seguridad que tanto mis compañeros como yo les vamos a apoyar con mucho gusto. Muy bien. Nos pregunta Sánchez Sánchez, ¿en este curso podré reparar mi TV Smart que se fue la luz y ya no volvió a encender la pantalla, pero sí se escucha? No está dirigido a eso, pero sí vas a recibir el conocimiento para poder repararla. Lo ideal, cuando es este tipo de casos, lo ideal es que lo hagas de manera presencial. Sin embargo, si tú lo tomas en línea, obviamente estarías tomando las explicaciones en línea y pudiéramos hacer un espacio para que de manera presencial puedas acudir a nuestras instalaciones y ahí realizaríamos la práctica.
En caso de que no fuera posible, en línea te damos la asesoría, por supuesto que sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en la transmisión de esta ocasión. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Juan Carlos Flores y soy instructor de electrónica en la Escuela de Artes y Oficios de Sinacantepec. Que tengan una excelente tarde.